Hola. sí, tío, es que sigo con el gorro porque acabo de llegar y como solo tengo 45 minutos, pues he pensado, es igual, no te peines y déjate el gorro. Y además tengo que decir que aunque tengo la calefacción a 26 grados, hace un poco de frío. Como estoy sola. Estoy empezando el programa como a mí me gusta. Sé que Miguel querría hacer un súper recibimiento. De hecho, como no está, podría hacer ver que no he empezado como he empezado y meter ahora un hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este noveno Only Facts. Dejar que lo verifique. One sec. Y nada, voy a intentar seguir un poco la estructura de preguntas que me habéis hecho. Hoy básicamente no hay tema principal. Vale, repetimos. Vuelvo a empezar, ¿vale? Hola a todos y bienvenidos al noveno Only Facts. Llevamos ya 9 episodios. Hoy, como podéis ver, no está Miguel, no está abriendo Miguel, estoy abriendo solo yo. De hecho, no tengo ni. No tengo ni layout molón. Se ha puesto este layout que es sin layout. Pero bueno, ya se reeditará luego. Y tengo un montón de temas que me habéis mandado por Insta. Y también tenía algún otro tema que quería tratar yo de manera personal, solo si nos da tiempo, ¿vale? Pero la verdad que los temas no han sido muchos en cantidad, pero sí han sido brutales algunos de conceptos. Esto hay una pregunta que me apetece mucho tratar. Quizás voy a empezar por el tema más burocrático, por decirlo así. No, creo que ese igual lo dejo para el último. Un tema que me habéis preguntado sobre la incorporación de Andorra a la Unión Europea, el acuerdo al que están llegando. Creo que ese tema lo vamos a dejar en último lugar porque quizás es así un poco más específico de gente que viva por aquí y si no le interesa a todo el mundo, así lo pueden dejar estar. Ah, el chat, que no se estaba saludando, digo, me falta algo. ¿Dónde está el chat? A ver. Un segundi. Ajuste en moderadores. Chat en ventana emergente. Ya está. Hola, hola, hola. A ver, que os leo. ¿No iban a prohibir comprar pisos extranjeros? Sí. De hecho, ya hay una ley que prohíbe la compra a no residentes. Ah, así que eso es cierto. Y a ver, un segundo. Ya os digo, luego trataremos en el último ratito, trataremos el acuerdo que están llevando a cabo Andorra junto con San Marino y Mónaco para tener algunas condiciones favorables para comerciar en la Unión Europea. Perdonad que he retrasado el directo 2 veces. Pero bueno, me han surgido imprevistillos. Así que es lo que hay. Y ahora vengo un poco ajetreada porque estaba llegando tarde, no lo quería posponer más, la verdad. Y bueno, en fin. Vale, antes de ir a las preguntas, ¿os acordáis que la semana pasada con Miguel empezamos a hacer una sección que se llamaba Lo mejor y lo peor de la semana, ¿no? Pues lo peor de la semana, en mi caso, ha sido ayer y hoy. Los que me seguís sabéis que hay una gatilla callejera
que al final no era tan callejera, era de un señor de la urbanización que murió en agosto. Y bueno, pues se estaba acercando a casa, ya subía algún día y tal. Estaba embarazada a punto de parir. A punto es a mega punto, porque los gatos normalmente ya no se quedan. Las gatas no se quedan preñadas a partir de agosto, porque un embarazo gatuno suele ser de 2 meses y la naturaleza sabia no les permite quedarse embarazadas a partir de agosto para que no tengan que dar a luz con súper frío. Pero como este año el otoño se ha atrasado un montón, pues mi teoría es que echó el típico polvo de final de verano que se hizo un poco a deshora y está a punto de parir ahora. Y, tío, lo digo y me da ansiedad, no lo encuentro, no sé dónde está y creo que la oigo, la he buscado por todas partes y me está, ojalá esté bien, ojalá esté en una madriguera. Ahora cuando acabe el directo voy a ir a dar una vuelta a ver si la escucho otra vez y puedo guiarme porque durante el día me engordo. Durante el día era muy difícil encontrarla. Y nada, dicho esto, vamos a las preguntis que me habéis hecho. Uf, ha habido más. Interesantes, interesantes. Bueno, empezaré por orden de. Lo voy a hacer por orden cronológico. ¿Cuántas horas recomiendas estudiar al día? Me pregunta un usuario. Voy a hacer que todos sois anónimos por si alguien no quisiera que saliera su nombre, que no creo que sea el caso, pero yo creo que mola más que salga Bau que yo, ¿verdad? En el directo. Si pudiéramos los dos sería perfecto, así. Pues no creo que haya un número de horas. Bueno, que queda muy feo este enfoque. No hay un número de horas determinado. Tengo calor. Es más que sea un hábito en tu vida. No creo que tengas que estudiar X número de horas. Yo, por ejemplo, hay rachas en las que estudio mucho y otras que grindo más que estudio. Y al final también hay que tener en cuenta, porque somos humanos, que normalmente en una mala racha vas a estudiar un poco más, aunque no tuviera que ser así. Pero no creo que tenga que haber un número determinado de horas de estudio, para nada. Ahí iba a decir el nombre. Bueno, Mento Poker son vídeos, clases con profe, varios alumnos a la vez. ¿Me cuentas un poco el rollo, porfa? Vale, Mento Poker es una escuela de póker en la que podéis elegir tres modalidades: expresos, o sea, spins, expresos, cash o torneos. En todas ellas tienes un camino. ¿Qué quiere decir? Que además de haber toda la biblioteca de clases a la que puedes acceder, tienes una especie de camino, por eso se llama así, en el que te estructura las clases de manera que tengan un orden lógico para que tú puedas mejorar en dicha modalidad. Y además de eso, puedes elegir qué nivel de dificultad quieres. Es decir, según tu conocimiento del juego actual, puedes elegir basic. Por ejemplo, quieres apuntarte para mejorar torneos y tu nivel es de novato. Pues elegirías la categoría Basic, o sea, la suscripción Basic. También hay Pro y Elite para las tres modalidades, spins, torneos y cash. Y en cada una de ellas tendrías, además de toda la biblioteca de clases disponible, de todo lo que los profes han ido subiendo a lo largo del tiempo, tendrías acceso a el camino, que es lo que os digo, que es como las clases puestas en un orden lógico para que estudiar sea sencillo, que para mí es la clave. O sea, literalmente yo creo que lo del camino es la hostia. Así que. Vale, y en las clases, como tú para ser. Cuando, automáticamente, cuando eres parte de Mento, accedes a la comunidad de Discord. Cada día que vaya a haber clases ahí, se entrega en Discord, se pone un enlace. Y en el enlace tienes acceso a una clase que se hace por Zoom. Entonces todos los alumnos pueden seguir en directo la clase y comentar, a veces con voz, a veces por chat,
cosas, el profe siempre va a estar leyendo el feedback, de hecho es brutal, es de lo que más se aprende, porque así los otros alumnos muchas veces también se retroalimentan de las preguntas de los compañeros. Y básicamente es eso, y luego además si quieres, pues puedes contratar a servicios de un coach. Luis, ya hemos visto que has abierto en el canal de Wina. Ya, tío, la he liado. Pero ha durado muy poco. Me han escrito muchos, perdonad por la liada. Ya sabéis que raro sería, hoy que no he tenido problemas de audio, ni de cámara, ni de nada, raro sería que no lo hubiera liado con algo. Hola, Pablito, qué bien que estuvieras deseando que hubiera directo. No, hoy no habrá póker porque a las 8 streamea Adri en el canal de Wina. De hecho, os mandaré, le haré una raid para allí. Y creo que hoy era mejor hablar de otros temas, porque en realidad esto es un Only Facts hoy, aunque esté yo aquí sola, porque Miguel está ocupado, hoy no podía, tenía quehaceres. Y he dicho, tío, no podemos faltar al OnlyFacts. Y como normalmente el OnlyFacts es desde el canal de Mento, pero era una liada que yo lo iniciase desde allí, digo, va, lo hago desde el mío y lo subiremos al canal de Mento el domingo, como siempre. Buenas tardes, Galgorizzi. Así que hoy no hay póker, hoy es solo just chatting. Vale, aquí está el usuario que me pregunta sobre el acuerdo de asociación que están negociando la Unión Europea y Andorra. Y como estaba al tanto, pero no súper, me lo he medio currado y me he informado y me he hecho 4 puntos porque me parecía interesante también, la verdad, saber de qué va esto. Entonces es un acuerdo que se empieza a negociar. Bueno, voy a decirlos primero sin mirar mis apuntes y luego si considero necesario, pues leeré cosillas. Pero bueno, en el 2015 se inicia a hablar de asociarse entre San Marino, o sea, en el 2015, San Marino, Mónaco y Andorra empiezan a hablar barra negociar con la Unión Europea para poder gozar de ciertos privilegios. De manera que, sin sopesar siquiera la unión de ser Estado miembro, sí tener algunas de las condiciones que tienen los otros países miembro que hacen que todo sea mucho más fácil. Sobre todo hablamos de libre circulación de mercancías, personas y capitales, ¿vale? Entonces, mira, he subrayado un texto que habla Roger Spott, que es el cap de govern de aquí de Andorra, que habla literalmente para citarle sobre este acuerdo. Dice, el acuerdo de asociación que negociamos es atípico. Cuando analizamos los posibles encajes, vimos que ser país miembro no era el mejor encaje por la realidad andorrana. O sea, Andorra nunca ha querido formar parte de la Unión Europea. O sea, no es que no le dejen, es que considera que overall no le renta. Dice, no era el mejor encaje por la realidad andorrana, ha explicado Spott, que ha destacado el interés que tenía el Principado por entrar en el espacio económico europeo, una opción como la de Islandia o Noruega, pero que requiere el apoyo unánime de todos los países miembros. Es decir, para que se dieran ciertas condiciones ventajosas para Andorra sin llegar a formar parte de la Unión Europea, todos los Estados miembros, todos los 27, tienen que dar el ok. Y comenta Spott, es un club cerrado y estos países no tienen interés en que entren otros. Y esto no es por Andorra, es así, ha detallado. No fue posible, pero la Unión Europea, en un esfuerzo de generosidad, esto parece un poco comida de polla, ¿no? Nos propuso un acuerdo idéntico o muy equivalente al del espacio económico, pero que se hará vía un acuerdo de asociación, con una metodología un poco atípica. Ha detallado, ¿habrá un acuerdo marco común para Mónaco, San Marino y Andorra, en su relación con la Unión Europea, y luego protocolos país específico para cada uno de ellos? Bueno, pues lo que os había dicho, ¿no? 2015 se empieza a ver cómo hacer que estos países puedan tener ciertas condiciones más privilegiadas sin llegar a ser miembro. Es un acuerdo global con los tres, pero luego, por supuesto, tratarán temas concretos de cada país.
Vale. ¿Y por qué se negocia este tema? Pues la asociación, que al final es como se llama, ¿no? Un acuerdo de asociación, ha sido considerada la mejor opción para que Andorra siga siendo un país próspero. Es decir, aceptar todas las condiciones que requiere entrar en la Unión Europea a Andorra le perjudica. Entonces, por eso quieren llegar a un acuerdo que no implique ser miembro y que han decidido llamarle asociación por no llamarle, no sé, de otra manera. Y bueno, como dicen, quieren que Andorra siga siendo un país próspero y con una gran calidad de vida, todo de una manera sostenible y duradera en el tiempo. Vale, y también una de las razones, que esto sí que he estado leyendo yo y que tiene sentido, es que hasta ahora la economía andorrana se basaba sobre todo en el turismo y en el comercio. Y esto está bien, pero parece como que es bastante obvio que necesita modernizarse un poco y diversificarse un poco más. Entonces, este acuerdo de asociación va a ayudar a ello. Vale, voy a tratar bastante brevemente, porque tampoco me quiero extender un montón en este tema, el tema de la libre circulación de mercancías, que creo que es una legislación que lleva vigente desde 1990, hecho los deberes, y es libre excepto con los productos agrícolas. Y bueno, luego tienes que declarar también a partir de cierta cantidad, la tienes como que declarar, pero en principio llega. Vale, la libre circulación de personas es interesante porque no sé si lo sabéis, pero en Andorra es muy difícil entrar. O sea, para que te den un permiso de residencia es muy complicado. Entonces, lo que quieren hacer es llegar a un acuerdo en el que se establezcan unas cuotas de inmigración, digamos, obligatorias. Establecer una cuota de inmigrantes y también otra cuota de residentes con y sin trabajo que puedan estar aquí. Y otro tema importante que leí es el tema de eliminar los antecedentes penales, porque ahora mismo para poder entrar en Andorra necesitas un documento apostillado por la Haya que confirme que no tienes antecedentes penales. Y bueno, desde la libre, esto por el tema económico y el tema de libre circulación de capitales, la gente pensaba que cuando Andorra dejara de ser un offshore, se iba a hundir la economía, pero todo lo contrario, Andorra en ese sentido ha sabido renovarse y reinventarse súper bien, porque ahora, aunque haya transparencia de información, lo que han hecho ha sido centrar los esfuerzos a nivel bancario o, vamos, gestión de capitales en lo que es la banca privada y la banca privada y, ¿cómo se llama? Bueno, los fondos, básicamente, grandes gestión de capitales privados, básicamente banca privada. Y había otro nombre técnico que no me sale ahora. Y también se han preocupado de crear un marco jurídico que sea súper favorable tanto para emprendedores como para empresas. Entonces, en ese sentido, me parece que lo han hecho muy bien. Así que eso. Como ves, usuario, no voy a decir tu nombre. Bueno, va David Jiménez, que no creo que te importe porque me lo habríais dicho si no, he hecho los deberes. Vale, el estratega me pregunta, cambiando totalmente de tercio, ¿qué es más importante, la alimentación o el ejercicio? Y bueno, es una pregunta tremendamente amplia. Mi contrapregunta sería, ¿para qué? O sea, ¿es importante las dos cosas por igual? Entiendo que voy a asumir que lo preguntas para ponerte en forma y para conseguir un cuerpo estético. Me da la sensación que lo preguntas por ahí, porque si no, claramente requiere de mucha más información. Son importantísimas las dos. Para la salud, las dos. No me parece una más que otra. Es más, para la salud, te diría que es mucho más importante el ejercicio. Es más, hay estudios que demuestran que gente deportista que come muy mal
tiene mejor salud, es decir, en las analíticas y en los parámetros, que no son solo las analíticas, pero y en parámetros de medidores de salud, tiene mucha mejor salud que aquellas personas que comen ultra bien, pero no hacen deporte. Es decir, para la salud es mucho más importante el ejercicio. A nivel estético, te diré que no hay deporte que salve una mala dieta. Si quieres verte los abs, la alimentación, sin duda. Porque al final, digamos que el gasto calórico que puedes tener entrenando o la capacidad de generar músculo es determinada y literalmente tardas un segundo en comerte un snack de 500 calorías. Y además que el tema de la alimentación también está vinculado a una parte muy emocional y creo que es mucho más difícil seguir los objetivos a nivel nutricional que a nivel deportivo, sobre todo también porque entrenas una hora al día y comes mínimo 3 veces o más, entonces, bueno, es mucho más, tiene mucho más potencial de generar una mala relación, yo creo, la alimentación que el deporte, a pesar de que, por supuesto, el deporte también tiene la potencialidad, supongo, de generarte una relación insana, pero creo que menos. Vale. Dani me hace una pregunta que me parece súper interesante, que dice, correlación entre edad y forma de entender la vida, creencias, es decir, creencias, valores, aficiones, motivaciones. Últimamente he reflexionado un poquillo sobre eso y creo que a partir de una edad, o sea, si a partir de un punto de madurez, la edad es irrelevante. Creo que hay experiencias vitales que te pueden afectar. Es que es una pregunta bastante profunda, que no la quiero malinterpretar. Sería brutal si estuvieras, Dani, y pudieras darme más feedback de cómo quieres que la enfoque o tener claro por dónde va lo que preguntas. Sí que creo que, por supuesto, a medida que te haces mayor, disminuye tu capacidad de riesgo y todo lo que ello conlleva. Y eso me parece lógico, tanto porque seguramente tu vida te ha llevado a tener ciertas responsabilidades que no te permiten jugar tan bestia, o igual tienes familia y eso hace que haya más gente que depende de ti. Igual simplemente te haces mayor y también al verte más cerca de la muerte, pues decides play it safe. Pero creo que hay una esencia de cada uno que no cambia tanto con la edad. Y es curioso porque para mí, por ejemplo, no tiene nada que ver las creencias, los valores, con, por ejemplo, las aficiones y motivaciones. Yo creo que los valores sí que es algo que más o menos se mantiene estable a lo largo de la vida. Este tipo de conversación sería mucho más guay. Ese tipo de cuestiones, perdón, sería mucho más guay poderlas tener con alguien que pusiera un contrapunto, porque yo estoy dispuesta a que me hagan ver otro punto de vista. Y si hablo yo sola, parece que esté aquí sentando cátedra, cuando en realidad me encantaría poder debatir esto con alguien. Así que, bueno, una pena que en este caso que no esté hoy Miguel, porque me habría parecido interesante debatir con él esto también. Así que, bueno, yo creo que los valores más o menos se mantienen estable a lo largo de los años y que el tema creencias, tus creencias son tu cárcel, pero nos cuesta deshacernos de ellas y creo que, contrariamente a lo que pudiera parecer, cuanto mayor eres, más te cuesta. Porque más años llevas casado con tus creencias y más duele, ¿no? El sesgo de aversión a la pérdida, más duele desprenderte de ellas. Lo cual es una grandísima putada, porque como os digo, las creencias te limitan. Y bueno, tema aficiones, me parece que es lo más
contextual, ¿no? En plan, que puede también depender de los amigos que tengas, también por supuesto de tu evolución personal, ¿no? Pero creo que es algo quizás menos íntimo, más superficial, y las motivaciones, pues también lo veo un poco más superficial. Me parece que la motivación depende más de, sí, del momento vital. A ver, sí que va correlacionada con la edad, quizás, en el sentido de que con la edad, con la experiencia vital. Pero algo tan personal, no, creo que las motivaciones no correlacionan con la edad. No, no, me desdigo. Así que bueno, Dani, este es my two cents sobre el tema. Ya te digo, me ha parecido muy interesante y me parece que es una cuestión que retomaremos porque da mucho de sí. Bueno, algunos no los leo. Uso de drogas a nivel recreacional. Bueno, yo ya sabéis que no estoy a favor de prohibir casi nada y a mí me parece bien que cada uno asuma la responsabilidad de todo en su vida, incluido drogarse. Así que sí que creo que es imprescindible informarse bien de todo, pero bueno. Una vez tienes la información, creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, así que eso incluye drogarse si lo considera oportuno. Oye, ¿qué tal la droga de los gatos? Ah, los Malta Hairballs, esos no los he probado. Pena de muerte. No, yo no creo en la pena de muerte, creo en la venganza. Creo que sí, tío. A mí matan a mi ser querido y en caliente o no caliente, me imagino que me maten a mi pareja, a mi hijo, a mi padre, tal. Yo mato y considero que no tendría que ir a la cárcel yo por ello. Pero yo no. Que un juez dicte pena de muerte me parece muy duro. Muy duro. Siempre, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido casos de condenados a pena de muerte que luego se ha visto que era errónea la resolución. No sé, me da mucho miedo. ¡Ay, hola, Super Mirafiori! Me acuerdo de ti, que estábamos ahí fumando con Musta y hicimos una charleta. ¡Ah, Luis, el CBD! La droga de los gatos, el CBD. Tío, no me ha llegado. Que me lo mandó mi amiga hace como 10, ¿no? 2 semanas ya. Y no me ha llegado. Entiendo que está en la aduana. Pero bueno, vino. No os lo conté. Vino un educador de gatos a casa desde Barcelona. En plan, ese era mi nivel de desesperación. Jordi, un crack. Se llama Educador de Gats en Instagram. Educador de Gats. Un crack de tío. Y me dijo que la del CBD. Sin más. Que no tenía tampoco mucho sentido y que lo que tenía que hacer era más terapia cognitivo-conductual. Así que nada. Ah, que además hoy el kill de pros es a las 8, no a las 9. Esto es nota mental que estoy teniendo aquí en directo, así que os dejaré. Hago 2 preguntas más y os dejaré. Ya os digo, hoy súper cortito el only. Así que nada, esto es lo que opino de la pena de muerte y me pregunta David, ¿has sentido alguna vez desorientación sexual? No. No, no. No. Entiendo que desorientación sexual es no tener muy claro si me gustan los hombres o mujeres. No, lo he tenido siempre bastante claro. Muy claro. ¿Deporte como pilar en tu vida? Me pregunta Ron. Sí, 100%. Deporte para poder ser yo en la vida. Si existiera una pastilla que fuera como la mejor pastilla del mundo, sería deporte. El deporte es la hostia. No voy a hacer de ponerme turras como Miguel con el CrossFit, pero porque al final, tío, yo creo que no hay que dar la chapa a nadie. Yo ya sabéis lo que pienso, pero más que lo que pienso, lo que hago. A mí el deporte me permite ser mi mejor versión.
El deporte me pone de buen humor, me hace estar focus, me ayuda a verme bien, me ayuda a verme fuerte, me mejora mi concepto de autoeficacia, me ayuda a modo de ancla en mi vida porque es como muy estable y en general en el deporte el esfuerzo es igual a resultado en un lapso de tiempo mucho más corto que lo que sucede en el póker y como contrapunto a la profesión que tengo, eso me da mucha paz y yo lo valoro mucho. Y no sé, me hace sentir bien. Si el deporte despusiera en forma, seguiría haciendo deporte seguramente. Quizás no me controlaría un poco, ¿no? Pero es brutal. Y bueno, ahora no compito en casi nada, no compito en nada. Pero lo utilizo como herramienta para potenciar mi póker, como una especie de satélite que está ahí para rendir mejor en las mesas y para rendir mejor en la vida. Así que sí, el deporte, como bien dice Tulio, el deporte requiere cierta disciplina porque te levantas y vas. En mi caso no es, muchos días no es negociable, o sea, yo voy porque es como respirar, o sea, yo hago deporte. Igual que me preocupo por respirar, por ir al baño, o sea, es casi algo fisiológico, yo quiero hacer deporte. Y de hecho casi siempre lo apunto mentalmente en mi prioridad del día, de manera que puede que organice mi día en función a cuándo voy a hacer deporte. No a ver dónde meto el deporte, sino cómo monto el día para tener un rato para hacer deporte, sabiendo cuál es mi hora preferida para hacer deporte. Eso no quita que si tengo que irme de viaje, obviamente el deporte se adapta a mi vida, pero si me lo puedo permitir, yo me reservo mi momento peak del día, que suele ser al mediodía, para hacer deporte. Y sí, el deporte te da ciertos valores, también a nivel competitivo aún más, pero incluso a nivel amateur, te da ciertos valores que son muy extrapolables a la vida. Y evidentemente también, si estás sentado, va muy bien el deporte, pero incluso para gente que tiene una vida activa, luego puedes usar el deporte para corregir, por ejemplo, alguien que está en la obra o lo que sea, para corregir desequilibrios del cuerpo. Así que esta ha sido mi pequeña oda al deporte. Y nada, chicos, me voy a despedir, muy breve, porque en 20 minutos empieza el torneo. ¡Ay, que no os puedo hacer la raid a Adri aún! Bueno, lo mando al canal de Wina por si acaso, aunque sea. Aunque le llegue tarde. Ay, oye, por cierto, que no he hecho la promoción. Nos vemos mañana en mi canal de en el canal de Winamax, que estaré streameando yo torneos. Así que súper, ¿verdad? A ver, comando raid. Vale, pues entonces nada. No se puede. Pues nada, ya está. Iba a intentarlo. Así que nada. Nos vemos mañana en el canal de Wina, ¿vale? A las 8. Que os vaya súper bien la vida. Y todo, y hoy en las mesas también. Chao.